Llorona, bienvenido, Impresionante Carlos. Impresionante caso. Esto es en el río Tonta, en lo, las grutas de Caguamilpa. Se habla de la historia de la famosa Llorona. Hubo tres Lloronas, que fue Sihualcóatl, Malinche y la más famosa Doña Marina, que es castigada por Dios al asesinar a sus perdidos. ¡Ay, qué fuerte! Vamos hasta este lugar. Aventura tuvimos en el río Chonta, gracias a todas las autoridades que nos permitieron la entrada. Vámonos para que ustedes vivan en carne propia lo que fue esta aventura. Fíjate nada más, tuvimos que nadar casi 100 metros para poder entrar a la gruta que es esta y poder buscar a la famosa Llorona. Una cantidad de personas y testimonios. ¿Pero ella se presenta ahí? Sí, dentro de esta gruta, sí, sí, hay un montón de testimonios. Y es ahí donde empezamos, ven todo lo que tuvimos que recorrer. Y es ahí donde grabamos el primer grito, fíjense. Íbamos con guías, íbamos con gente inclusive del pueblo de Cacahuamilpa. Al escuchar esto decidimos todavía irnos más profundo hasta tratar de encontrar de dónde salía este grito o si podía ser algún tipo de efecto. Inclusive acampamos adentro de la gruta, ahí estuvimos adentro de la gruta acampando y buscando este fenómeno tan extraordinario. Bueno, después de ahí seguimos el recorrido buscando al famoso fantasma de la Llorona, del cual es sumamente famoso en el río Chonta y en las grutas de Cacahuamilpa, y es un lugar inclusive turístico donde pueden ustedes, o sea, ir a visitarlo. ¿Ustedes pueden ir a escuchar sí, la Llorona, sí, claro, también? Mira, esta parte, mira, ahí vamos sobre el río, hoy, ahí le estoy diciendo a la gente que se callen, cuando ya lo empezamos a escuchar, mira. Pues aún así... Es que se escucha perfecto el lamento de una mujer, porque sí, podrías decir es un lobo o no, algo. Pero no, fíjate, no, lo más increíble, metimos una especie de submarino que tiene una cámara acuática. Obviamente la parte donde nosotros estábamos, ahí está el submarino, la cámara acuática, sí, con un pequeño submarino, y empezamos a buscar por todas las grutas subterráneas. Quiero que vean la imagen que pescamos en ese momento, una imagen muy interesante. Que, bueno, cuando yo la revisé en los laboratorios, en los análisis, mira, esta ya es parte de abajo de la gruta. Observa ahí, o sea, si alcanzas a distinguir cómo se ve algo, a ver si lo alcanzan ustedes a distinguir. Voy a volverlo a pasar, a ver si lo tenemos. La imagen de una mujer. Es la imagen de una mujer, pero ve cómo mueve el brazo, mira. Como que levanta los dos como brazos. Como que levanta para el arriba. Brazo, ahí está el otro brazo y se ve como si estuviera la cara. Ahí en el círculo que está subrayándose ahí en ese lugar, mira. ¡Órale! Río Chonta, grutas de Cacahuamilpa, donde es un lugar, y aparte bellísimo, turístico, donde estoy seguro que pueden vivir una experiencia muy interesante. Claro, ir ahí, hay que ir con guías especiales, claro, y con gente para que puedan vivir un fenómeno tan extraordinario como es este de la famosa Llorona en las grutas de Cacahuamilpa. ¡Qué Trejo, siempre nos deja con la boca cerrada, ¿eh? Es increíble, ¿no? Y todavía vienen mucho más cosas. Y bueno, aprovecho rápido para decirle a mi hija Monse, a Mary, a mi suegra, las quiero mucho, las amo. Bonito día a todos ustedes. Ay, y a todas las mamás. Yo fui mamá, pues ya ves que falleció, sí, la mamá, hija, fui mamá y papá. Así que también es mi día. ¡Es tu día! ¡Felicidades! Hay que aprovechar para también felicitar a todos los papás, sí, que son mamás. Que son mamás. Que son mamás, es correcto. De veras. Porque se la rifan. Como el señor Trejo. Y a las mamás solteras también. Y ánimo a todas. Y a las mamás corajes. ¡Felicidades! ¡Gracias, Trejo! Dios los cuide. ¡Eso! Va pronto. Ya estamos con nuestra familia. ¡Ah, con Omar!